Bueno, aquí estamos con, ¿cómo te llamas? Roger. Roger. Y a ver, tú tienes una historia un poco más interesante, ¿no? ¿Vives dónde? Yo ahora mismo vivo en Canadá, estudio allí y juego baloncesto, pero nací en España. Ah, naciste en España. ¿Cuánto tiempo llevas en Canadá ahora? Llevo 4 años en Canadá. 4 años, qué bien. A ver, entonces, ¿cuántos años tienes ahora? Yo ahora mismo tengo 16, hice hace 4 días. Vale, entonces, con 12 años te fuiste, ¿no? Más Sí, o me fui con menos. 12 años. Sí. ¿Qué diferencias ves entre la vida aquí en España y la vida en Canadá? Pues yo diría que aquí en España es como más caluroso, un clima más calor y en Canadá más frío, pero también es verdad que cada país tiene sus ciertas ventajas. En Canadá hay buenos estudios, muchas más posibilidades en deportes, los entrenadores te ven más y aquí en España pues es un poco más para divertirse, diría yo, comer, hay muy buena comida, la playa, cada uno tiene sus ventajas. Claro, sí. ¿Y la gente de Canadá en comparación con la gente de España, qué diferencias ves? Pues yo diría que en ciertos sitios Canadá es un poco más majo, por ejemplo, en la carretera, pero también España es majo en otros sentidos. Cada Claro, el país tiene sus ventajas, claro. sí. Y a ver, has hablado del baloncesto. Tú juegas al baloncesto, ¿no? Sí, yo juego al baloncesto. Bueno, jugaba en un equipo, pero ese equipo se ha terminado. Justo el 25 de agosto que vuelvo a Canadá, tengo unas pruebas para otro equipo de baloncesto también. Qué bien, es lo que quieres hacer, ¿verdad? Sí, de adulto. Qué bien, qué bien. ¿Los jugadores de baloncesto en Canadá ganan mucho dinero? También depende de cómo juegues. Si juegas mejor, cobrarás más. Y también depende de en qué liga y qué equipo juegues. Si juegas en una liga alta, pues cobrarás más que si juegas en una liga baja. Pero es de cómo puedes influir para que el equipo gane, que Claro. tú tienes que otra persona no tengas. Ajá. Y así es como cobrarás más o menos. Sí. Y a ver, también ayer ganaste tú, ¿no? El partido de ajedrez, ¿no? ¿Dónde aprendiste a jugar al ajedrez? Pues cuando vivía en España, mi madre me apuntaba a un montón de extraescolares, un montón de deportes para saber qué deporte quería elegir en el futuro. Y Ajá. uno que me gustó mucho era ajedrez. Iba a unas clases, ganaba también torneos, jugaba muchos torneos. Y pues de ahí, ajedrez es algo que tengo ahí en mente también. Si a baloncesto no va lo mejor, pero es algo que me gusta jugar y que también lo tengo en cuenta. Claro, sí, se te da muy bien, porque también tuviste una partida con Vicente, ¿no? Entonces con los jóvenes y también con los adultos, y ganaste, ¿no? Qué bien, enhorabuena, Gracias. enhorabuena. Pues muchas gracias por la entrevista y mucha suerte con tu baloncesto. Gracias.